vez más aquí, señores, con el capitán Héctor. Ahí lo tenemos, bajado ya con el chipara. Y yo voy a empezar a tirar. Vamos a ver qué podemos capturar para ustedes. Ya tuvo algo ahí. Ahí ya viene algo, vamos, dice él. Un camaleón. Un camaleón. Aquí hay una pieza buena, señor. ¿Se volvió a zafar, bro? Ah, no, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, mírala ahí. ¿La abeja mía? Estoy pescando con el Daiwa Tanancón. Vamos a zafar. ¿Me viste cómo le rajó la boca? Ahí soltó la carnada. Tremendo, ese sí. Bueno, señores, tiene 19 y medio. Nos quedamos con media, bueno, 19, casi 20, brother. Mira eso. Casi 20. Es mejor devolverlo. Esto es un Daiwa Tanancón, señor. Ahí está. Estamos pescando con esa fondo. Yo pesco con esta fondo porque no me gusta la pesca fondo. Me gusta el pez de corrida. Ya hemos sacado dos chesnas con él. Vamos a ver si cae una en medida. ¡Ay, ay! ¡Qué clase de ponji, Pipo! ¡Mira! ¡Porguizón! ¡Mira qué clase de ponji! ¡Porgui! ¡Miren qué clase de ponji es! ¡Ay, mamá! No llega, Cato. Se va. ¡El hielo está ahí! ¡Otra lleno! ¡Otra! ¡Rabirrubia, eh! ¡Dime! ¡Dos y media! Casi 13. Casi 13, eso se va para la casa. 13, ¿no? Sí, están todas del mismo tamaño, 13. Para la casa. Rubia también. Vamos. Esto con una rubia por allá. Oye, este sí está grande, ¿eh? Este está hablando duro. No sé qué es, pero está hablando duro, ¿eh? Y pesa. Hablando duro para abajo. Mismo. ¿Y tú quién eres que jalas tan duro para abajo? Y robar no me la llevé. A no ser que traiga la línea hasta para arriba. Ah, sí. Ah, sí, traigo la. ¡Mira! ¡Mira quién cayó, papá! ¡Tu pez perro! ¡Mira! Sí, sí, sí. Enter. Hasta ahí, hasta aquí. ¿Hasta, ah, hasta dónde? Los tiene, hasta aquí. 14 y medio. Ese va para la casa. Para la casa. Pez perro, míramelo acá. Anda, qué lindo. Se va. Tiene 14 y medio. Después. Un yellow tie. ¿Ves? ¡Rabirrubia! Otra rubia más. Son 12. 12, a la punta de la cola. Mírala ahí. Vamos a ver. 12, se quedó. Tiene 12. Para la casa, señores. Una rubia. Yellow tie. Rabirrubita, para el agua. Se va. Otra más, otra más. Una rubia. Una rubiecita. No, no está grande, ¿no? Bueno, otra más. Esa chiquitita. ¿Eh? ¿Cierra la cola? No, no llegó. No llegó. Ronquete enorme. Candela. ¡Oh, yellow time! ¡Yellow rubia! Vaya, y en medida. Eso sí está en medida. ¡En medida! 13 pulgadas. 13 pulgadas, para la casa. 11 y media, aquí afuera son de 12, déjala para el agua, que crezca. Se va. En medida, para la casa, señores. Se quedó. Vaya. ¡Mira! 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 ¡Mira!
Este es un caballo. Vamos, Pipo, vamos. Para. Y no, se lo lleva. Se lo lleva, ¿sí? Venga. Mira qué grande está este, papá. Viró el bote. Ah, que nos acerque el barco un día otra vez, Ariel. No, no, que no me acerque porque me va a llevar la goma. Que no me acerque nada. Yo tengo que tirar para allá. Yo no... ¿Tira? ¡Hacho! Está duro este, duro. ¿Es una barracuda, Ariel? Sí, barracuda para abajo así. Ay. Esta no, porque esta tiene las anillas grandes. Señores, esto está duro. Duro, duro está el niño este. ¡Acho! Y es para abajo y para abajo el hombre. ¡Vamos, primo! ¡Vamos, primo, primo! No te pongas así, no, no, no te pongas bravo, Pipo, dale. ¡Ya ese es tuyo! ¡Ya ese es tuyo! ¡Ese está aquí arriba ya! Sí, ya ese está lejos de la estructura, pero... ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Papá Orió! ¡Papá Orió, papá! ¡Mira esto! Coge ahí el que está por un membrito. Se va, se va. Coge. ¡Vamos, vamos! Coge, deja. Ya. Vamos a medirlo, pero este está grande. ¡Chu! Acabó con la goma. Ya. Esta es la gomita, señor. A sacarlo. 36 pulgadas. 33, 36 pulgadas, lo último de la cola, señor. El animalote, sí. Miren eso. ¿Quieres pesarlo? Vamos a pesarlo. Que eso está en libras. Sí, se está moviendo mucho. Ella se detiene cuando. 19 libras, señor. Pesa el animalito ese. Está heavy. No, no te preocupes. Ahí va. Ahí se va el animalito ese. El animalito. Oye, este, ponla en donde la línea tenga más dura ahí. Para que la tenga, me muestre también si van a hacer. Sácate. ¿Una goma? Pégate un poco. Porque si cae para el agua, va para el fondo. Voy a tirarle duro. Ay, ay, ay. Ya, yo te la enganché en la mano. Sí, esos son gamagalsu, los anzuelos esos, ¿viste? Eso sí no es invento. Esa es hecha por mí. No hemos coincidido, ellos se... ¡Míralo ahí! ¡Ahí está el otro! No le he dejado ni alar. Este es chiquito. ¡Ahí está el otro! No bájala. Chacho. No lo dejé ni alar. Aquí. Yo. Acho. Lo he echado ahora. ¿Qué están ahí? Más o menos igual que el otro, ¿viste? ¿Quieres el jamo? Ah, lo voy a subir, este es más chiquito. Más chico. Más chiquitón. Solo por ahí. Si este está enganchado de dos lados. Este no iba para ningún lado. Otro más, señores. Ahí está. Este sí no iba. Deja tirar la foto para mandársela a Calín. Pipo. Ahí está. Se va. Que estuviera abierto. Un gag grouper. No, que este flacón está este tipo. Guillo, aguántalo duro, coge la pinza. Nada de manito. Un gag grouper, señor. Para devolver, está cerrado. Está flaco ese tipo, están pasando un hambre de madre. Pero tiene buena salud.
está saludable. Vamos a ver el laser con el jeep para. Ahí está. Son 14, señor, se pueden llevar 5 y es al tenedor. Ahí está, Amberjar Laser. Para la casa. Para. Mire. Azúcar. Otro escam más. Oye, será el mismo. Tu veretica se fue. Marilito. Oye, este está bueno. Este es el premio. ¿Quién llegó, Arielito? ¿Quién llegó? Un lane snapper debe ser. Un lane snapper no, un Amberjar Laser de eso. Este jalón así. Bueno, ahora se rindió. Y está para abajo y para abajo. No sé. Parece que es un red o algo sabroso, señor. No fue lo mismo que picó en la de bala eléctrica, para que le sepa. El tipo viene chapeando, venía el hombre. Está bueno, señor, está bueno. No es gigante, pero está bueno. ¿Y esto qué es? Un laser, ¿ves? O sea, un laser. No sabía. Un laser. Se quedó un laser, señores. Ahí está, Amberjar Laser. Acuérdense, 5 por persona. 14 mínimo. Ese tiene 17, 18, 19, algo eso. 16 y medio. Ahí está. Se lo pueden llevar con confianza. Amberjar Laser. Ahí está. Otra cama. Hello. Esto es otro laser más. Otro lasercito. Puede ser. Lo cogí a media agua. Otro laser. Ya tenemos a esto por atrás de mí, ahora se los enseño, bajado. No sabemos por qué, pero tiburón no parece. Si es tiburón, alabado. ¿Y esto qué es? Este está viendo el animal ese que tú estás sacando ahí, grandote. Y tiene una corredera, el pobre. Ah, un ambellacito. Un ambellame de los chiquitos. Un bellacito chiquitito, señores. Se va. Y ahí está esto. Sabe Dios con qué faja. Mire la vara esa cómo está. Vamos a ver si lo logramos. Y ahí está ese hombre luchando contra Moby D, no sé. Y este es otro tiburón parecido al del otro día, señores. Pero me pegué aquí sin querer. Lo iba a recoger, señores, para ayudar a Héctor ahí a levantar el tiburón ese y zafarlo. Me pegué con alguito aquí, no sé qué será. Vamos a ver, fíjate. Dos pescados. Dos Amber ya. Mira esto. No, Amber. Ya, se fue uno. Se fue uno y cogí el otro. Otro Amber yacito. Traía dos, señores, y se me cayó uno. Se va. A ver. No. Ahí se va echando. Me oyó, ¿viste? No le puedo estar hablando. Ni le hable. Tiburón toro. Casi por la galla. No, ese no es tiburón. Ese es brincoteo. No. Aquí tenemos algo, señores. Vamos a ver qué. Un Amberjar. O un laser. Un Amberjar laser. Ojalá que sea un laser, porque el Amberjar no lo podemos llevar, pero el laser sí. Un Amberjar. Otro que no se puede llevar, señor. Otro que no se puede llevar. Una, dos, para devolver otro más.
Ahí se fue, señores, el tiburón. Ahí se va. El hombre estuvo 2 horas y 10 minutos fajado con él. Ahí se va el tiburón. Bueno, y hasta aquí el video de hoy, caballero. Estuvo buena la pesca, salieron muy pocos peces grandes, pero muchos para comer muy rico. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, caballero. Chao.